Aranza, una persona perdió la vida y 5 más resultaron heridas. Nosotros hemos sido testigos del arduo trabajo que han hecho desde el Departamento de Bomberos durante todo el día y precisamente un representante de esta entidad aseguró que las labores de rescate han sido extremadamente peligrosas porque tras el colapso todavía hay inestabilidad y riesgo. It's reported a parking garage with a collapse, had an explosion, reported people trapped inside. Así se escuchaban los primeros reportes de la emergencia que iniciaron pasadas las 4 de la tarde. De inmediato, cientos de equipos de bomberos y policía llegaron al lugar. El alcalde Eric Adams se movilizó de inmediato y así confirmaba que lamentablemente tras el colapso, uno de los trabajadores del estacionamiento había sido declarado sin vida. Un edificio de 4 pisos con otros trabajadores en su interior, 5 de ellos heridos. El jefe de operaciones del Departamento de Bomberos describió las labores de rescate como extremadamente peligrosas. A causa de la inestabilidad del edificio, los bomberos tuvieron que abandonar el lugar y usaron un robot para verificar los daños y buscar posibles víctimas. Desde el Departamento de Edificios de la Ciudad aseguraron que hay 4 violaciones abiertas, daños en el concreto de las escaleras y grietas en el primer piso, la más reciente del año 2013. En un principio, 2 edificios de la Universidad de Pace, muy cercanos al lugar donde ocurrió el colapso, fueron evacuados, pero en las últimas horas nos confirmaron que los estudiantes ya regresaron al campus universitario y se encuentran a salvo. Información desde Nueva York, Carolina Ardila, Telemundo. Carolina, muchas gracias por este reporte en vivo desde Nueva York.